Good afternoon, guys. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo se encuentran esta tarde? Hello, nice. Nice to hear that. What about you, Mr. Ramírez? ¿Se encuentra en clases el día de ahora o se encuentra bien? Sí, solo estoy manejando, como en 10 minutos llegaré a la casa. Está bien, entonces concéntrese por favor en el camino, no nos preste atención, que las prioridades primero. Ya saben. Señor Enrique, ¿cómo se encuentra? En ese caso, chicos, nuevamente recuperemos la oportunidad. Quiero mostrarles algo. Se recuerden que ayer les pedí de tarea que pensaran de un número del 1 al 20, ¿verdad? De las preguntas. Preguntas que nos han enviado. Lo agradezco. Y estos son los capítulos que, repito, son específicamente 27. Nosotros vamos a llegar hasta el día, hasta el 20, solo. Y aquí está. Primero. Un ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, yo voy a decir, voy a escoger el número, un ejemplo, el número 5. Muy bien, lo escogemos, bajamos y yo voy a elegir una de estas. Puede ser solamente esto. Y ustedes lo van a leer. Dependiendo de cómo lo leamos, lo vamos a ir repitiendo lo máximo unas 3 ocasiones. Si usted tiene alguna duda o consulta sobre what's the meaning of cierta palabra, hágamela. Es más, les voy a dar ahorita la estructura para preguntar what's the meaning of. Como ayer aprendimos, o vamos a ocupar las WH questions. En este caso va a ser what. Después de las WH questions, ¿qué siguen unas WH questions, chicos? Después de las WH word. The verb. Verb to be. Y de ahí vamos a poner the meaning of. Y aquí van a poner ustedes la palabra que ustedes quieren, el significado. ¿Dónde están los puntos? Podría decir, hey, what's the meaning of estimate? O estimated. Ah, eso es un estimado. Es más, intentaré yo explicárselos en inglés. ¿Por qué lo estoy intentando hacer de esta forma, chicos? Muy bien, porque la clase es de inglés y ya estamos en la segunda semana a punto de terminarla. Por lo tanto, tenemos que venir y comenzar a ponerlo más en práctica. Tenemos que empaparnos mucho más con el idioma. Por eso este día vamos a leer y vamos a ocupar esta pregunta para preguntar el significado de lo que desconozcamos. Perfecto. Muy bien, chicos, ya son las 2. Y ahorita vamos a continuar donde nos quedamos. Me imagino que muchos de ustedes ya finalizaron la sección. Por eso, vamos a comenzar con un knowledge check. Y como siempre nos participa el señor Uriel, hoy nos va a ayudar el señor Corbera, can you help us reading this? Hola, escucha. ¿Me escucha mejor ahora? ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Podría leer
esto, por favor. Dice, complete the conversation. Why W question be selecting the correct question. Perfecto. Repíteme esto. Conversations. Perfect conversations with WH questions. Este es plural. Doble question. WH question. Doble H hecho. question. Hecho. H. Doble hecho question. Exacto. Recuérdense de la clase anterior que vimos how to spell your name. Ahí aprendíamos los ciertos sonidos. Estas siempre van a ser llamadas WH questions. Perfecto. Aunque sea what, where, when, why, which, who, how, cualquiera que sea, siempre van a ser llamadas WH word. Y en su defecto, si es una pregunta, va a ser una WH question. Ahora, conversation number one. Look. Y la respuesta, oh. He's a new student. Basándonos en la respuesta, chicos, what is the question? Stay Who's that? mute, yo. Muchas gracias, señor Uriel. Who's that? Perfecto. Excelente. Number two. La respuesta es, I think his name is Ken. What is name? What's his name? Repítelo, What is name? Joana. His name. Perfecto. It's name. His name. It's name. It's name. Ahora, Chienku. Y la respuesta es. He's He's from China. from China. China. Este es el present The time. China. Ahora bien, China. ¿cuál sería la cuestión? Where's he Where's he from? from? ¿Por qué where's? Porque le está preguntando dónde vive él. Exacto, excelente. It's where's because we are talking about places. Where's he from? Where's he from? Okay. Ahora bien, lo van haciendo excelente, chicos. Perfecto, me agrada. Pero en la conversación 2, démosle un poquito más de entonación a las preguntas. Es como cuando usted está hablando en español con alguien y le dice, ¿quieres pizza? O, fíjate que iba corriendo y de repente me acordé que habría cerrado la puerta. Si lo escuchamos es como una afirmación, pero a ocasiones nosotros damos una entonación completamente diferente para la pregunta. Ejemplo, ¿qué comiste el día de ahora o qué estás comiendo? En el caso del inglés es lo siguiente. Un ejemplo, Serhat, que sabemos que la respuesta I am from Turkey, from Istanbul. Aquí. Serhat, where are you from? Where are you from? Where are you Exacto, from? exacto. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Así, el señor Where are Edwin you lo ha from? hecho perfecto. Señor Uriel, haga la pregunta, where are you from? Okay. Where are you from? Excelente. Señor Omar. Ah, bueno, el señor Omar está ocupado. Lo vamos a dejar para luego. Va manejando. Así es que no. Excelente. Ahora bien, vamos con el número 2. Number 2. Istanbul is very old and dreary. Esa es la respuesta. Entonces la pregunta sería. What is What Istanbul like? What is What Istanbul like? is Istanbul like? Perfecto. Hey, What what is Istanbul is like? Istanbul like? What is Excelente. Istanbul like? Ah,
very old and very beautiful. Lost. Y ahora, el número la siguiente es my last name is Erdogan. Erdogan. Oh, Erdogan sería ear, porque acuérdense, la letra E, bueno, E, en inglés es E, Erdogan. My last name is Erdogan. In this kind of cases, yes. What is the question, guys? What is your last name? Your last name. Last name. Last name. 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 Right. Es como cuando le dicen, hagan ese sonidito después de name. 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 Last. Tiene que ir last. Con el sonido de la T. Ahí. Last. 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 Este es un tema o algo que quiero que sí se fijen mucho. Me voy a acercar a la webcam. Cuando ustedes lleguen a cierto nivel, van a aprender sobre los verbos en pasado y en presente. Ahorita ya estamos aprendiendo los verbos, algunos en presente. Pero hay unos que se llama los regular verbs, que generalmente solo le vas a agregar una E y una D. Pero algunos se van a pronunciar con D al final en vez de la D, o en vez de la ED, y otros se van a pronunciar con D, y otras con ED. Ahora bien, yo sé que eso es algo avanzado, que ahorita no lo están viendo, pero les va a ayudar a cómo hacer la pronunciación de la T, porque es algo bastante. Ejemplo, en las tienen que poner los dientes casi cerrados y la punta de la lengua tiene que ir aquí. Las. Y cuando esté ahí, las. Alena, las. 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 Y cuando esté aquí, las. Jalenla hacia adentro y soplo. Last. Last. Ese sonido. Last. 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 Name. Name. Last name. Last name. Ese sonido, guys. Name. Practíquenlo. ¿Por qué? Porque les va a hacer de mucha ayuda last cuando estén en su verbo. Name. Last name. Last name. Last name. Okay, guys. We will continue. Next one, conversation number two. Hi, John. Mm-hmm. How old is she? No, este es. No. I just. Fine. Y esta es la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta? El señor Uriel le estaba diciendo hace un momento. Veamos. How are you? How are hey, you? Hi, John. How are you? Who are you? Entonces, who are you? La respuesta va a ser, I'm fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. I'm fine. Oh, cool. Mm-hmm. Oh, cool. La respuesta es, she's really friendly. What how old is she? No. 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 Well, how old is she? What's she like? Ah, she's... What's funny. She like? She's 28 years old. Okay, aquí sí va a ir. How old is... Eso. How old is she? How old is she? How old is she? How old is she? Is she? How old is she? How old is she? Perfecto. Repasemos y practiquemos las preguntas constantemente, chicos. Eso va a hacer que nosotros, cuando tengamos una pregunta nueva, nuestra fluencia habrá mejorado. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver. Submit, guys. Oh, la regué. Aquí es. Pues sí.
I guess, guys, everybody has their platform open. Me imagino que todos ustedes tienen la plataforma abierta. En este caso, si es así, vamos a continuar. El siguiente es sobre las personalidades. Muy bien, para hablar o para poder comprender adjectives which describe personality and appearance of people, it's necessary to know what are some adjectives to describe people. Muy bien. Tenemos que saber algunos adjetivos. Y ahí viene, quiero ver su conocimiento general en eso. Necesito que ahorita ustedes piensen solo en tres adjetivos que lo puedan describir a usted. Ejemplo. I am tall. I am smart. I am so friendly. Ya les di yo tres que me representan. Uno es físico y dos son de mi personalidad. Ustedes pueden ocupar tanto de su personalidad como físicos. Necesito que lo hagan ahorita. ¿Por qué ahorita? Porque después vamos a aprender otro vocabulario. Ahorita quiero saber cuál es el que ustedes ya tienen. Tienen ahorita, vamos a ver. Le voy a dar 3 minutos, porque la estructura que vamos a ocupar está fácil. Es esta. Comenzamos con verbo be, perdón, un subject. Y aquí van a poner el adjetivo. Okay, guys, go ahead. I will be here waiting for you. Whatever doubt, just let me know. Estaré aquí, chicos, por cualquier duda o consulta, cualquier inconveniente, solo háganmela saber. Okay, guys, it's almost time. ¿Cómo van? ¿Cuántas han hecho? 2. Excelente, señor Brian. Perfecto. What about the rest?
I have the tree. Ah, perfecto, señor Uriel. ¿Y qué hay de los demás? Muy bien, veo que todos están haciendo su mejor esfuerzo. Muy bien, chicos, en ese caso sigan así. Quedan aún un par de minutos para concluir los que llevan dos, por concluir la tercera y para los demás también. Si no las logran concluir en ese tiempo, chicos, no se preocupen, que cuando sea su turno les ayudaré a encontrar algunos adjetivos. Muy probablemente ya lo sepan, pero no se los recuerden. Chicos. Un minuto, guys, it's almost time. Perfecto, chicos, it's time. Vamos a dejar de compartir para vernos los rostros. Y muy bien. Señor Uriel, usted dijo que ya había terminado. ¿Puede decirnos sus tres ejemplos? Ok. I am short. I am funny. And I am hungry right now. Ah, nice. Ahora bien, te pregunto, ¿estás solo hambriento o estás realmente hambriento, Uriel? No, just hungry. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque cuando nos estamos muriendo de comida, perdón, muriendo de hambre, que vemos hasta las tortillas flotar, hay una frase para eso. Y también la voy a poner aquí. Perfecto. Es esta, miren. ¿Cómo se pronuncia? Starving. Starving. Esto significa, chicos, ahorita tú estás hambriento, tú puedes esperarte que termine la clase, pero imaginémonos, acabamos de pasar la jornada más pesada del mundo, nuestros almuerzos fueron bien cortos y apenas pudimos comer. Ah, ¿qué vamos a decir? Ah, I am starving. I could eat a horse. Me podría comer un caballo. Pero excelente ejemplo, señor Uriel. Muy bien. Ahora vamos a ver. Señor Enrique, ¿podría compartir sus oraciones, por favor? Soy el único Enrique aquí, Santos. Sí. No es. Yo que I am optimist. I am cheerful, I am dim, y I am handsome. Nice, perfect. Ahí ha dicho dos cosas que quiero resaltar. La segunda dijo que era usted a cheerful. Alegre, cheerful. Usted es cheerful, cheerful, así se pronuncia. Cheerful. Ahora bien, ¿por qué el señor Enrique no puede decir que es beautiful? Ajá, chicos. ¿Por qué no puede decir el señor Edwin que es beautiful? Eso sería. Go ahead, el señor Enrique. ¿Por qué sería? Sería para la dama, jefe. Excelente, muy bien. Así
como waiter and waitress existen, como gat and gatman existen, lastimosamente para decir bonito o bonita existe handsome for men and for and beautiful for women. Oh, pretty. Pretty también es ocupado solo para mujeres. No vamos a decir nosotros, I am pretty. Bueno, dependiendo. Ahora en siglo XXI, si usted no se cataloga como hombre, pues, quiere catalogarse de otra forma, puede ocupar el pretty. Ahora, excelente. Claps for you. Señor Miguel, can you share your example, please? ¿Puede compartirnos sus ejemplos? Yes, I am quiet, I am slim, I am friendly. Mm-hmm. Cuando tú dices quick, significa rápido. No, es tranquilo, quiet. Quiet. Oh, quiet, quiet. Ajá. I am pretty quiet, I am tranquilo. I am quiet. Ahora bien, Helen, vamos a ver, señorita Joanna, it's your turn. Okay. I am beautiful, I am smile, y I am beautiful. Beautiful? Smile. Smile, y beautiful. Peaceful. Peace. 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 For. Peace. For. For. Peaceful. Peaceful. Excellent. Ahora, señor Brian, ¿tiene alguna pregunta? No, perfecto. Que vi que levantó algo ahí como, tiene alguna pregunta. Pero hoy vamos con el señor Omar. Señor Omar, can you give us your example? I am happy, I am nervous, I am study. I am a study. Student. I am a student. Muy bien, excelente. Así que bien. I am a student. No voy a decir I am a student, I am a student, sino porque dice como que dijera yo soy, no, yo ser estudiante. Así lo está diciendo. En cambio, si le agrega la A, va a sonar, soy un estudiante. I am an English student. O en su caso, ¿qué es lo que estudia, señor Omar, en la universidad? Administración de empresa. Déjeme buscar cómo se dice administrador de ingleses de empresas en inglés. Usted puede ocupar eso como una forma de escribirse. Excelente. Clap for all. Al señor Brian no le pregunto porque no estaba aquí el momento que estábamos dando las instrucciones. Y para no atrasarnos, señor Brian, le va a quedar eso de tarea a usted. Ahora. Ok. Habiendo dicho esto, chicos, vamos a pasar a la plataforma otra vez. Les aplaudo porque muchos de ustedes ya tienen bastante vocabulario referente a los adjectives para describir. Vamos a ver un video ahorita súper corto, en el cual se nos va a dar una explicación más breve de cómo podemos ocuparlos y en qué momento. Vamos a ponerlo, vamos a compartir el sonido. And pay attention, guys. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned.
For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My coworker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay, guys, ¿qué les pareció el video? Creo que les ha parecido bastante interesante porque me han enseñado. Interesante, más vocabulario. Gracias, muchas gracias. Muy bien, aquí hay más. En el PDF van a encontrar mucho más vocabulario. No es mucho, o sea, pero sí van a encontrar vocabulario diferente al del video. Abundant, ashamed, bad, barren, barricaded, bashful, beautiful, belligerent, beneficial, awful. What's the meaning of awful? What is the meaning of awful? ¿Qué creen ustedes que sea? Señor Uriel no sabe, señorita Johanna tampoco, señor Brian. Awful es cuando no nos gusta algo, algo que lo vemos así como con desprecio. Un ejemplo, ahí dijo el señor, vamos a ver, el señor Omar que no le gustan los rellenos de pacaya. Para él, that dish is so awful. Awful. It's so awful. Eso. Que no les gusta. Awesome, auspicious, attractive, adventurous, adorable, addicted, accurate. Todos esos son otros tipos de adjetivos. Pues, obviamente siempre descriptivos, los cuales les van a ayudar a ustedes a incrementar su vocabulario. Siempre se encuentra aquí, en el PDF que les he enviado. Es la última. Ahora bien, ¿dudas o preguntas, chicos? Muy bien. Uy, presioné lo que no tenía que presionar. Si no hay dudas o preguntas, chicos, en ese caso, vamos a continuar con la plataforma. Y vamos a ir a la última parte. Vamos a ir aquí, al último knowledge check antes de nuestro test. Knowledge check. Instructions. Listen to four descriptions. Check the correct adjective for each description. Muy bien, vamos a poner un audio y luego vamos a ver cuál es el adjective that belongs to everybody. Come on, guys. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Wow. Who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Four. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. He's not funny. But he's very handsome. Okay, guys. Muy bien. Number one, Karen is short.
Thank you. Number two. Thing. Marco is thing. Elena is? Friendly. Friendly. And Andrew is? Serious. Serious. And handsome. Okay. Muy bien. Better rating, guys. 33 points. Habiendo hecho esto, guys, quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes ya hicieron el knowledge check? ¿Podrían levantar la mano? Señorita Johanna, ¿quién más? Señor Holman, señor Miguel, señor Omar y el señor Uriel. Muy bien, nos falta el señor Enrique y el señor Brian. ¿Usted ya terminó, señor Enrique, el midterm exam? Sí. Yes. ¿Y usted, señor Brian? No, muy bien. En este caso es un momento de brillar, señor Brian. Usted va a abrir ahorita su platform y entre todos sus compañeros vamos a comenzar a responder ya el knowledge check. Bueno, el midterm exam. Al finalizar hacer el midterm exam, nosotros, pues, me imagino que usted ya lo habrá terminado. Vámonos para ahí. Poner esto aquí arriba. Bueno, va. Y le damos siguiente. Es loading. Okay. Number one is a listening. Part one, instructions. Listen to the conversation and select the correct answer. Abrirlo aquí. Y vamos a reproducir. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. ¿Cuál es la primera? His first name is? Este conocho. Z is in zebra. A is in alpha. Victor. Z is in Charlie. H is in hello. A is in April. R is in Romeo. And Y is in J. I am white. Perfect. Listen to the next one. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. What is Sue's phone number? 3-7-1-8-5-5-5-8-8-7-1. Thank you. Perfect. Me agradó, Johanna, que haya leído los números en bloques de 3. Perfect. Vamos a escuchar la siguiente. No. Se trabó, señores. Vamos a refrescar. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Come here. Uh-huh. Camera. Four. Oh no, where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag?
Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Under his desk. Vamos a ver. Excelente, chicos. Nos vamos a mover a la siguiente sección. Instruction. Complete the conversation with the possessive my, your, his, our, or her. Number one. Matt. Hey, Tony. This is my friend. Uh-huh. My her. Name. His. No, it's her. Her. Your name. Her name. Her. Her belongs her. To her. And his belongs her. To her. Hey, her. Is he in? Is in. Uh-huh. Or English class. Or English class. Es estampa, lo vieron. Pero estaba bueno. La copia. Okay, Tony. What? Uh-huh. What's your last name? What's your? Your. What's your? What's your? Your. Ah, it's Miller. Perfect, guys. Here are and you. Ahora vamos al siguiente. Qué emoción, qué emoción, qué emoción, chicos. Complete the conversation. Part one. Excuse me. What's your girlfriend? Fill the blanks. With the correct part of this. Excuse me? Uh-huh. Are you Mr. Brown? Are you? Miss Brown. Miss Brown. Miss Brown. Miss es para are chicas, you? Chicos. Perdón, es para chicas. Y Mr. para chicos. Miss Brown. Es como que yo dijera, hey, Miss Martínez. Es para la señorita Joana. Yo digo, Mr. Ramírez es directamente para el señor Ramírez. Ahora bien. Aquí are. No. Ajá. I am. Ajá, okay. Number B. Over there, my name is Nicole Park. It's Nicole Park. She's over there. She is over there. ¿Por qué? Porque ahorita él anda preguntando por mí. Él dijo, ah, no soy yo. She's over there. My name is Nicole Park. Oh, I'm sorry. Well, ajá. It's nice to meet you. Exacto. Cuando nos conocemos a alguien y nos responde la introducción, hey, nice to meet you. Un placer conocerte. It's nice. A ver, guys. Perfect. Siguiente. Technical response. Okay. Instruction. Check the correct response. Goodbye. Have a nice day. ¿Cuál sería? Thanks. You too. Perfect. See you later. Okay, bye-bye. Okay, bye. Hi, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Not bad, thanks. Not bad. No. Vamos a ver, en esta no estoy seguro si es nice to meet you, too, porque ya lo ocupamos aquí arriba. La primera, ¿eh? Not bad, thanks. No. Good evening, Beth. Good evening. Ajá. Hello. Good evening. Yes. Hello. Good. How are you, Mr. Smith? Hello. How are you, Mr. Smith? Hello. How are you, Mr. Smith? Okay, we're waiting again, guys. Vamos volando. We are on fire. Next one. Complete the question and answer correctly. Okay. What are these? Y aquí voy a decir. They are. They are. What's the meaning of earrings? ¿Qué significan earrings?
Berries. Aritos. Okay. Aritos. Number two. Ajá. Your sunglasses. Are these? No. Ajá. They are. They are. Recuerden. No. Es la respuesta de are these. En plural. They. Is. Ajá. This. No. It is. It is. ¿Por qué an? Por la vocal. Exacto. Si se fijan aquí, it's a vowel. And when the next word has a vowel, we will use an. Pero si hubiera sido aquí como una consonant, como notebook, va a ir a. Recuerden esa regla, chicos. Si la siguiente palabra es una consonant, it will be A. If it's a vowel, puede ser A, E, I, O, or U, it will be AN. Y ahí está. Muy bien, guys. Next one. Complete the conversation, use the correct prepositions. Look at the picture and complete the conversation. Select the correct preposition. Where are the keys? They are? They are on the briefcase. Is the CD player behind the briefcase? No, it's not. No, it's not. Next to. Next to. Where is the newspaper? Under the briefcase. Are the books? The books to the player in front of. Yes, they are. Excellent, guys. Perfecto. Complete the conversations. Instruction, complete the conversation. Write the correct answer. Conversation one. There A. Hey Hiroshi, Michael. Are you Michael from Japan? We are. Yes? Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Oh. Mm-hmm. Oh. Are you from Tokyo? No. Aquí parece es plural, no va a ser am. No. We are not. En este, chicos, para la persona que lo está haciendo, creo que el señor Brian, procure ocupar el apóstrofe correcto para que se lo lea a la plataforma. Ahora bien. Sí, de lo contrario lo tendría como malo. Exactamente. Hay un apóstrofe que no es apóstrofe, simplemente es como una comilla. Eso es el error. Muy bien, ahora. Next one. Ajá. We are from Kyoto. And Kyoto. Kyoto. It's well, that's fine. 12.5. Perfect, guys. And the last one. Complete the conversation with WH question by selecting the correct questions. Conversation one. Look. Oh, he's a new student. ¿Cuál sería? Who's that? Si tienen problemas de decir who's, diga. Who's that? Excelente. Aquí la respuesta, I think his name is Chen Kuo. Ajá.
What is his name? He's from China. Ajá, ¿qué sería? Where is he from? Where is he from? He from? Oh, where is he from? Where is he from? Or where is he from? Vamos where is... Perfect, guys. Muy bien. Así damos por finalizado nosotros al midterm exam, chicos. Lo hemos finalizado casi tiempo. ¿Dudas o consultas sobre la sección 3 y 2? Ninguna. No, por el momento ninguna. Bueno, creo que ustedes no me lo han preguntado, pero yo se lo diré, chicos. He notado ahorita en este midterm exam de que ustedes sí están dando progreso. Y se les nota, pues las respuestas que han dado son respuestas bastante puntuales, factibles. Solo de repasar un poquito y practicar. No olvidemos que las clases podemos practicar con otros compañeros, pero fuera de la clase también podemos practicar nosotros. No importa que ustedes se pongan frente al espejo a hablarse ustedes solos. Ustedes saben que no están loquitos, pero están aprendiendo y están viendo cómo se expresan. En algunas ocasiones es bueno ver cómo movemos nuestros labios o nuestras expresiones faciales al momento de hablar. Habiendo dicho esto, chicos, quiero mostrarles un poco de lo que miraremos el día lunes, que es la section 4. We will start with vocabulary about clothes. And also for women and men. También tengo ya el PDF, ya se lo voy a enviar al finalizar la clase. Vamos a aprender sobre the colors, una de las cosas más básicas pero más fundamentales en nuestro diario vivir. Solo póngase a pensar en esto, vamos a elegir a alguien. Señor Holman, en lo que va del día, yo sé que no he prestado atención, ¿en cuántos colores ha pensado o cuántos colores ha tenido que poner en uso o mencionado en su diario vivir? Está en mute. Bueno, sigue mute el señor Holman, pero me imagino que sí se refiere a que ha ocupado muchos colores. Y lo mismo es para todos ustedes. Háganse esa pregunta. ¿Cuántos colores he mencionado el día de hoy? Y se fijarán que sí. Es muy importante. Luego de eso, vamos a hablar how to use possessive in order to describe the loving thing. En ese sí nos vamos a tomar un poquito de tiempo. Ahora bien, por ser fin de semana, es up to you, chicos, pero si quieren pueden llegar hasta el 4.0. Si usted no quiere, pues no hay problema, porque el día lunes comenzaremos con esto. Y así va a ser necesario que tengan abierta la plataforma. Ahora, en los últimos 5 minutos, chicos, necesito un voluntario. Un valiente. Chicos. Valiente, valiente. Señor Uriel, can you help us, please? Dígame un número del 1 al 20. Del 1 al 20, 15. 15, nice. Sí. Here. Vaya. Ah, muy bien, vamos a ver. Léame esto. Y espere, que yo sé que no estoy compartiendo. Perfecto. Esto. Wait a minute. The sixth planet was 10 times larger than the last one. Large. Large. And the last one. Ahora,
Perfecto. Algo que creí que iba a haber un pequeño inconveniente, señor Uriel, era en esta palabra. Sí. Cuando nosotros agregamos th at the end of the number, it's como sexto, como decir cuarto, quinto, sexto, séptimo, y así sucesivamente. El th regularmente se ocupa también en las fechas. Pero excelente. Ahora aquí, large o larger. Aquí, si es large, creo que sería así. Pero cuando se le agrega una R o ER, esto significa un comparativo, que usted lo está comparando con otros. Ahora bien, hay otro que es un superlativo, que esto lo termina en EST, como biggest. Estás hablando de que sí eres el más grande de todos. Esos serían unos cuantos ejemplos. Excelente. Vamos a elegir a otro valiente. ¿O quieren hacerlo voluntario, chicos? Ya vimos que el señor Uriel lo intentó y le fue bien. ¿Algún voluntario? Siempre hay que elegir un número. Sí, un número. Always. Pues bien, señores. Fine. Bueno. El número, ¿tu número? Six. Sí. Quiero ver. Sí. Vamos a compartir. Te voy a poner una relativamente fácil. Esta, porque no encontré otro signo de exclamación. ¿Puedes leer eso? Oh, Little Prince. Sí y no. Perdón, te lo diga así. Sí y no. Porque sí es cierto, dice Oh, Little Prince. Pero decímelo con sentimiento. Oh, Little Prince. Oh, Little Prince. Te fijas aquí, tiene un signo de exclamación. Al igual que hacemos en el español. Es necesario que si vemos un signo, le demos la misma entonación. Es como, oh, little prince. Bit by bit I came to understand the secret of your sad little life. Sad. Si te fijas, aquí le va dando ya una entonación porque ya estaba sabiendo que está hablando de cosas tristes. No lo vas a leer súper feliz que está hablando sobre la vida triste de Principito. Pero muy bien, Edwin. I like it. Se ven, chicos, no es tan difícil la práctica. No tengo miedo. ¿Quién será el siguiente? ¿Mm? Perfecto, Holman. Quite mute y va usted. Ah, ahí le tiré una solicitud para que desactive el audio. Ahí está. Perfecto, señor Holman. Número del 1 al 20. 3. Vamos a ver, guys. Number 3. Okay. Este. That is an object. What is that object? Is la entonación. Repítelo, por favor. That is object. Bueno, primero, repite después de mí. What? Te voy a enviar otra vez la solicitud para que lo desactive. Espérame. Ahí está. Active el mute. Ahí está. Diga, what? What? Is... What? No, es what? That object. What is that object? What is that object? Repita. What is that object? No se preocupe, señor Holman. De tarea. Le va a tocar a usted
esta pregunta repasarla. Si puede, escríbala. Y acuerde que es What is that object? Quiero que me la diga usted en el momento que usted quiera de la clase. Me puede decir, hey teacher, what is that object? Dígamelo así. Y así yo voy a saber, sí lo practico. Muy bien. Son las 2:58, guys. It's almost time. Nos queda solo para una persona más. ¿Quién más quiere intentarlo? Ay. Perfecto, Brian. Number 1 to 20. ¿Qué? ¿No seguimos? ¿Está genial? 8. 8. Perfecto. Vamos a ir al number 8. Ok. Let me share the screen. Perfecto. Recuerden que ahora en la mañana, ahora el inicio de la clase les comentaba sobre las D y las T al final de algunos verbos, los verbos regulares. Este es un verbo regular. Learn. Learn. Este es learn. Y esta, para pronunciar el D, es lengua en el cielo de la boca, juntita. Lear. Y así. Y en el cielo de la boca. Y sofre. Lear. 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 Quiero que usted, señor Brian, lea esto. I soon learned to know these flowers better. Perfect. Pero dele más sentimiento. I soon learned to know these flowers better. Flower. Inténtelo una vez más porque ya son las tres. I soon learned to know. I start learning to know this flower better. 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 Esa sí, la última es better. Ahora bien. Learn. Learn. Si vos decís learn, vas a sentir que la misma lengua te va para adentro. Pero cuando le agregas el... Learn. 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 Esa es learn. La D. ¿Y la D es? Learn. 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 Pero perfecto. Muchas gracias, señor Brian. Perfecto. Me gusta de que, pues, tiene una buena idea de cómo van la pronunciación de muchas palabras muy desconocidas para usted. Y va aprendiendo muy rápido a la siguiente. Nueva. Ok, guys. Time is over. Vayan a comer los que se sienten hambrientos. Y los que sí quieran descansar, vayan a descansar o pasar tiempo con su familia. See you on Monday. Bye. Bye, bye. Bye. Bye.